6 de diciembre de 2006. Un día a recordar por los hermanos del transporte. Un día en el que Jerez tuvo la gran suerte de tener por sus calles la única reina del mundo por título. La que Sebastián Santos hiciese en Triana para esta señora hermandad jerezana en el año de 1956. Aquella que procesionó en la Semana Santa de 1957 por primera vez y sale para celebrar algo, su cincuentenario, ya que el 10 de junio de 1956 fue bendecida por el entonces cardenal Dr. Bueno Monreal. Una dolorosa considerada como una de las más bellas de Jerez, la conocida como la Esperanza de Triana jerezana, de la que dicen que aquellas mujeres que no se pueden quedar embarazadas, la señora da la gracia de que éstas puedan quedarse. Un día glorioso, un rosario de la aurora muy emotivo, un día por y para Nuestra Señora Madre de Dios de la Misericordia.
San Pedro Pascual, fundador de esta Basílica de la Merced, según la tradición, y el primer defensor del dogma de la Inmaculada Concepción que celebraremos pasado mañana. Hoy es un día hermoso y grande en esta Basílica Mercedaria. Por eso con María de la Misericordia, que en realidad es María de la Merced, es el mismo título, Merced Liberadora, nos vamos a encaminar a rezar el rosario en el camino de la vida, en el camino de la luz, y hoy en el camino del gozo, que son los misterios del gozo. Señor, es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres y llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y queridos hermanos, María atrajo la mirada de Dios. Fue la llena de gracia. El pecado no pudo herir su humanidad. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, de todas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Álvaro. Álvaro. Bueno, bueno. Bueno, ¿dónde estás? No te podías pasar al lado, ¿eh? No te coges el pan. Estamos de frente. Seguimos de frente, muy suave. Álvaro, un pelín. Bueno. Álvaro, un pelín. Álvaro, bueno. Vamos a quitarle la mesilla, ¿eh? Vamos de frente. Vamos de frente. Vamos a darme el paso adelante, ¿eh? Un poquito más quieto ahí. Su hijo muerto. Y después ella es la redentora, después es ella la madre de la misericordia, porque allí tuvo dos partos. María tuvo dos partos, el parto de Belén y el parto del Calvario. En el parto de Belén tuvo al Redentor y en el parto del Calvario nos tuvo a toda la humanidad. Por un hijo engendró a todos los hijos del mundo. Como he dicho en el Rosario, si por el pecado de Eva todos fuimos pecadores, por la gracia de María todos estamos llenos de gracia. El arcángel flor celestial y ante María se... Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Place en mí su voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sale menos paso. Solo un pelín. Bueno, no correrme. No correrme, vamos a salir menos paso. Menos paso. Solo. Seguimos igual, no me torce el paso. Llama rojo, llama rojo. Vamos a salir menos paso. Llama rojo. Llama rojo. Thank you.
estamos. Bueno, vámonos de frente. No te me eches, chaval. No correrme, ¿eh?
López. López. Mira para ver. Vamos a echarle menos paz. La izquierda adelante. Corre. Bueno.
asignándome la tarea de anunciar a vosotros su mensaje. El misterio de Dios ha tenido encendido desde siglos y generaciones, y ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y la riqueza. Y a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías.